Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 quilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Fallout New Vegas, la nueva obra maestra de la desarrolladora Bethesda Softworks, ya se encuentra disponible desde esta misma semana para las plataformas PC, PlayStation 3 y Xbox 360, siendo precisamente la versión para la consola de Microsoft a la que se corresponden las imágenes de este videoanálisis. El argumento del juego, como ya sabéis los que jugasteis a la anterior entrega de la saga, nos sitúa en un mundo que ha nacido de las cenizas de un holocausto nuclear ocurrido durante la década de los años 50. Los supervivientes, tras permanecer durante más de 2 siglos protegidos en refugios bajo tierra, han salido nuevamente a la superficie para volver a levantar una nueva civilización, aunque ahora tendrán que compartir el planeta con toda clase de criaturas mutantes que sobrevivieron en el exterior y se vieron afectadas por las intensas radiaciones. En medio de esta situación se encontrará nuestro protagonista, un mensajero que es contratado para entregar una mercancía a New Vegas, una ciudad que se ha mantenido al margen de las dos grandes facciones que tratan de disputarse el territorio, la Nueva República de California, la cual mantiene unos valores democráticos, y la denominada como la Legión de César, siendo esta una facción que esclaviza a las tribus que va conquistando. Pero lo que se suponía iba a ser un trabajo sencillo se convertirá en el inicio de nuestros problemas, ya que tras ser asaltados por unos desconocidos que parecían estar esperándonos para robarnos el paquete, el único pago que recibiremos será una bala en nuestra cabeza, aunque milagrosamente, tras dársenos por muertos, seremos rescatados por un médico local que conseguirá salvar nuestra vida, por lo que ahora nos tocará averiguar qué se esconde detrás de nuestro fallido asesinato y buscar a los culpables. Vaya, sí me gusta, muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate, tómate tu tiempo para orientarte. Para ello, al comenzar el juego, podremos crearnos a nuestro personaje por medio de un editor, siendo posible escoger un chico o una chica, así como los rasgos físicos de su rostro. Además, también deberemos decidir cuáles son nuestras actitudes y cualidades, repartiendo una serie de puntos de experiencia iniciales entre fuerza, percepción, resistencia, carisma, agilidad y suerte. Aunque lo más curioso de este editor es que en realidad forma parte de los primeros minutos del propio juego, ya que nuestro personaje se someterá a una especie de test médico en donde se irán evaluando las características que más destacan en cada jugador, algo que resulta bastante divertido y original, aunque por supuesto si no estamos de acuerdo o queremos cambiar algo, podremos hacerlo. Bueno, eso es todo lo que escribió. No tengo nada con qué compararlo, así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. A ver si te parecen bien. Llegados a este punto, hay que aclarar que, al contrario de lo que algunos podrían pensar, Fallout New Vegas no es una secuela ni tampoco una expansión, sino que se trata de una historia completamente nueva que se sitúa unos pocos años después de los sucesos que tuvieron lugar en Fallout 3, pero sin que se guarde una unión directa con este título, ya que el juego cuenta con sus propios protagonistas y un argumento único, por lo que en ningún caso resultará necesario haber jugado a Fallout 3 para poder entender la trama de Fallout New Vegas. Déjame ver lo que tienes ahí. Sí, con eso habrá suficiente, aunque tampoco tanto. Muy bien, vamos a preparar entonces eso que los buscadores llaman polvo curativo. Acércate a esa hoguera, inténtalo. Entrando ya a comentar la jugabilidad, nuevamente nos encontramos ante un título que se desarrolla en un extenso mundo abierto en el que el jugador podrá moverse con total libertad, siendo su mecánica una mezcla entre un shooter de acción y un muy profundo RPG. En este sentido, el dato más importante es que seremos libres para llevar a cabo cualquier acción desde el punto de vista moral, tanto de ayudar a los demás como si deseamos ser malvados. Pero naturalmente, todos nuestros actos tienen sus consecuencias y según nuestras acciones nos iremos forjando una reputación que nos hará ganar amigos o enemigos, sintiéndonos siempre que formamos parte de un mundo con vida propia que gira por sí mismo sin que nosotros tengamos que ser necesariamente el centro de atención. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Estás cachondo? En Atomic Wrangler podrás satisfacer todas tus necesidades. ¡Ey, encanto! Dirígete al Atomic Wrangler si quieres pasar un buen rato. La profundidad llega hasta tal punto que nuestras acciones son la mayoría de las veces irreversibles, provocando consecuencias como que un personaje que aún nos tenía mucho que ofrecer en la aventura muera y desaparezca para siempre del juego, o incluso puede darse el caso que ni tan siquiera lleguemos a conocer nunca a algunos de estos personajes debido igualmente al camino que hemos tomado con nuestras decisiones. No has venido a rescatarme, ¿verdad?
cruzaría los dedos, pero se me han dormido las manos. Asimismo, en el juego nos encontraremos cientos de armas, vestimentas y miles de objetos que podremos utilizar o vender a cambio de dinero. Y aunque en ocasiones muchos de estos objetos nos puedan parecer inservibles, en realidad todos ellos tendrán siempre alguna utilidad e incluso diferentes ventajas. Aunque eso sí, habrá que tener en cuenta nuestra fuerza, ya que esta determinará cuál es el peso máximo con el que puede equiparse el personaje, puesto que en el caso de superarlo perderemos la habilidad para poder correr. ¡Olé! Del mismo modo, también están presentes algunos minijuegos y distintas labores de artesanía que nos permitirán fabricar nuestras propias medicinas y objetos si disponemos de la habilidad y los ingredientes adecuados para cada una de las posibles recetas. Además, también es importante mencionar que a la hora de resolver cada situación habrá más de una manera posible, ya que no siempre el uso de la fuerza será la única alternativa, pudiéndose usar otras habilidades como la diplomacia o la persuasión, dependiendo de nuestro nivel de habilidad del éxito o fracaso de este tipo de negociaciones. ¿Puedo hacer algo por ti? Soy una soldado del ejército de la RNC. Llevo 2 años de servicio y a mucha honra. Si bien nuestro personaje estará siempre en constante evolución gracias a los puntos de experiencia que iremos ganando en el transcurso de la partida y que asignaremos a las características que más nos interese mejorar. Por su parte, el sistema de combate permanece idéntico a lo visto en Fallout 3, tratándose de un shooter en primera persona que, si se desea, también puede jugarse en tercera persona con tan solo cambiar la vista presionando un botón del mando. Asimismo, a la hora de combatir, el número de armas a nuestra disposición es abrumador, abarcándose todo tipo de armas cuerpo a cuerpo, como de fuego a corta y larga distancia, entre las que no faltarán ni siquiera las armas láser, los incineradores e incluso toda clase de explosivos como pueden ser la dinamita y las granadas. Y por supuesto, el juego sigue manteniendo el peculiar sistema de apuntado automático, una opción con la que el tiempo se detendrá para de esta forma permitírsenos seleccionar qué parte del cuerpo de nuestro enemigo queremos disparar siempre que dispongamos de los puntos de acción suficientes, manteniéndose los ya conocidos cambios de cámara que dotarán de bastante espectacularidad a la escena por medio de una visión cinemática. Ya por último, en lo que concierne a los gráficos del juego, es uno de los apartados donde menos novedades notaremos, ya que se ha reutilizado el mismo motor de Fallout 3 sin que se perciba en él ninguna mejora relevante, aunque esto no desmerece en absoluto su gran calidad. Hemos de hacer mención a detalles como la diversidad de fauna y todo tipo de elementos que veremos en los escenarios, o a los logrados ciclos de día y noche que se irán sucediendo continuamente. Por su parte, el apartado sonoro destaca tanto por las melodías, las cuales van a estar inspiradas en temas musicales de los años 50 procedentes de las distintas emisoras de radio que podremos sintonizar, así como por un estupendo doblaje al castellano de todas las voces, algo sumamente meritorio si tenemos en cuenta la infinidad de personajes que pueblan el mundo de Fallout New Vegas y el hecho de que con todos ellos podremos conversar. Presenta una prueba de liquidez o tu pasaporte para poder cruzar la puerta. Se disparará a los intrusos. Gracias, señora. Puede continuar. En resumen, Fallout New Vegas es un título de unas dimensiones realmente increíble y sobre todo de una gran riqueza argumental y jugable que nos garantiza muchísimas horas de diversión, algo que quienes ya jugaron a Fallout 3 conocerán muy bien. Precisamente por ello se podría afirmar que todo aquel que en su día disfrutó con Fallout 3 volverá a pasárselo en grande con esta nueva entrega de la saga. Es una compra de la que no nos arrepentiremos, aunque también es justo decir que el juego nos resultará demasiado parecido desde un punto de vista gráfico así como en su mecánica sin que apenas hayan añadido novedades, por lo que será difícil que pueda llegar a captar a nuevos usuarios o convencer a quienes esperasen la inclusión de mejoras de más importancia en estos apartados. And that song is so very far from wrong.